Diálogos de Movilidad desde Expo Transporte 2023. Saludo con mucho gusto al ingeniero Raúl González, él es director de Ventas, Postventa y Mercadotecnia de Mercedes-Benz Autobuses. Ingeniero, bienvenido a este tu espacio. Muchas gracias, Fer, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí contigo, con ustedes y con todo tu auditorio. Pues muchas gracias, platícanos, ya estamos en el tercer día de Expo, ya estamos casi a tiempo de darnos un pequeño balance, porque faltan algunas cosas que pasen, pero ya tienes una idea de cómo le está yendo a la marca con 8 lanzamientos por lo menos. Con 8 autobuses aquí en exhibición. Gracias, Fer, por el espacio y gracias por la oportunidad también de compartir con todo tu auditorio. Estamos muy contentos. De verdad que regresar a Guadalajara ha sido un gran acierto. Nos decía Miguel Elizalde que esta Expo iba a romper muchos récords. Estoy seguro que ya estamos en esa línea, rompiendo récords de asistencia, récord de atención, de experiencia al cliente. Creo que lo que hemos hecho también como equipo de trabajo, atendiendo a las diferentes autoridades, a los diferentes clientes inversionistas, ha sido fundamental para que esta Expo sea una Expo muy exitosa. Estamos contentos también porque me di una escapada hace algunos días antes de que abriera oficialmente la Expo y me da mucho gusto ratificar que tenemos no solo el stand más grande, sino tenemos la propuesta de soluciones de movilidad más concreta en Mercedes-Benz Autobuses. Tenemos 8 vehículos en exhibición, tenemos decenas de refacciones de manera digital por la tecnología, tenemos sistemas como el IBU, que estamos lanzando también aquí oficialmente en Expo Transporte, socios de esta empresa alemana, para optimización de flota y sistemas inteligentes de movilidad. Tenemos 12 paquetes de postventa para darle soporte a las empresas que están en el campo. Y tenemos una serie de experiencias para poder celebrar casi 26 años consecutivos como líderes, pero también, con mucho gusto, en enero, 30 años fabricando autobuses en México. Pues enhorabuena y si nos puedes dar un pequeño recorrido sobre los 8 autobuses que estás presentando en la Expo. Con mucho gusto, Fer. Bueno, hemos trabajado mucho con la AMAM, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, para poder entender sus requerimientos, necesidades, ahora que ya está publicada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y hay un factor muy importante que están promoviendo, que es la accesibilidad universal. Tener autobuses para diferentes ciudades que se puedan adaptar fácilmente a las diferentes calles, ciudades. Y hoy estamos presentando 2 soluciones de accesibilidad universal. La primera, lanzamiento, es un motor trasero, es un OH-1621-55, con una carrocería de Buscar, de Colombia. Es un vehículo de 10.5 metros que tiene todas las características de accesibilidad universal. Primero, es low entry. Y salida también en el entreejes, de tal manera que el pasajero pueda subirse rápidamente y bajar rápidamente. Tiene sistema podotáctil para personas con discapacidad visual. Tiene de igual manera braille para personas con discapacidad visual. Tiene rampa para personas con discapacidad motriz que requieran una silla de ruedas que puedan tener acceso muy rápido al vehículo. Entre muchas otras características, y eso es lo que estamos lanzando en esta exposición como parte de este paquete de accesibilidad universal. Tenemos también una gama muy completa de vehículos alimentadores para sistemas troncales a través de un Senior de Marco Polo. Tenemos un autobús Zafiro Evolution, y ahora te platico qué significa Evolution, pero también dedicado a transporte personal. Tenemos un vehículo más de 11.3 metros de largo, accesibilidad universal, en una plataforma de 18 toneladas, 260 caballos de fuerza. Tenemos un Marco Polo G8 con una plataforma Mercedes-Benz OC500. Tenemos un chasis Evolution para poder mostrarle a todos los expertos en autobuses lo que significa la evolución del transporte, la evolución para Mercedes-Benz en materia de productos. Tenemos un lanzamiento también, un motor delantero Chato, ideal para aquí Jalisco, donde hemos tenido la oportunidad de participar de una manera muy, muy exitosa, muy sólida, con una carrocería también de Buscar, el Optimus Plus, y finalmente un Toretto Transporte Ejecutivo, Transporte de Turismo, con toda la gama y con todo lo que ya te comenté de sistemas ITS, de sistemas de Bus Connection, telemática y todos los soportes de postventa. Y claro, no podía dejar de mostrar lo que está haciendo nuestra financiera Daimler Truck Financial Services para mostrar los portafolios de producto. Estamos preaprobando junto con el equipo, preaprobando créditos en 30 minutos solamente con su INE. Así es que a todos los que nos están escuchando en este momento, los invitamos para que nos puedan acompañar y ser testigos de la grandeza de la marca, pero sobre todo de que vivan una experiencia muy sólida de cómo queremos juntos trabajar.
¿Qué no se puede separar, Mercedes? Separar equipo rodante de tecnología, de servicios digitales asociados a todo lo que es la movilidad. Definitivamente no, estamos viviendo una tendencia muy importante, no solo el producto, no solo la atención, es el análisis de datos para poder hacer prevenciones, para poder hacer paquetes de mantenimiento adaptados, para poder darle consultoría a las empresas de transporte. Y hablando de consultoría, también instalamos, tú recuerdas recientemente, un centro de monitoreo donde estamos viendo la operación de las diferentes rutas y empresas, donde estamos tomando información para poder planear las refacciones que va a requerir el vehículo, para poder dar una consultoría sobre operación, medir los rendimientos de combustible y de una manera proactiva atacar antes de que suceda el efecto y que las unidades sigan en operación como ha sido la característica de la marca. La data, la importancia de la data, ¿no? No se puede separar, digamos. Oye, pero y platíqueme, porque además Mercedes-Benz no solamente viene a mostrar autobuses, los vende en la expo. ¿Cómo les está yendo? Es correcto, Fer. Hemos tenido desde hace algunos años la intención de no solo exhibir, no solo atender, sino de cerrar grandes negocios a través de promociones que tenemos, a través de impulsos que estamos haciendo con diferentes empresas, mostrando el vehículo, mostrando las características, y aquí es donde sucede la magia. Entonces hemos tenido, como en muchas otras exposiciones, grandes ventas. Hace unos minutos antes de estar aquí contigo, cerramos una operación también de 100 unidades para una empresa de transporte personal, y el número sube y sube y sube, y todavía nos faltan muchas horas. Entonces, agradecerle también a todos los organizadores de la Expo, de la Unpacked, porque han pensado en muchos detalles precisamente para hacer un centro de negocios, un centro de encuentro, pero sobre todo un centro de tecnología en futuro de la movilidad. Antes de que empecemos a platicar sobre el esfuerzo que hace la marca por tener el stand, pues no sé, es un stand, es como una isla, es como, no sé, más importante de la Expo. Regresemos un poco y que nos digas cuál es la generación Evolution de Mercedes-Benz. Bien, Evolution de Mercedes-Benz es la evolución de los vehículos que hoy en día tenemos. Es decir, tú conoces muy bien nuestro MBO, un autobús que ha sido el rey de las ciudades, pero requiere cambios, mejoras, retroalimentación de las empresas. Me decía, quiero una suspensión aún más confortable, quiero un radio de giro mucho mayor, quiero un sistema de enfriamiento que sea mucho más eficiente para mi operación. Escuchamos muy atentamente todos los requerimientos y trajimos lo mejor que va a venir en Euro 6 hacia Euro 5. De tal manera que estamos preparando también nuestros productos, nuestros servicios y al mercado para tener desde hoy lo que vamos a tener en el futuro con Euro 6. Y hoy tenemos tres grandes familias de Evolution: el MBO con grandes cambios, nuestro OF, nuestro motor delantero chato, que también estamos estandarizando la suspensión, ya era confortable y hoy es aún más confortable. Ya tenía 50 grados de radio de giro, pero estamos implementando para estandarizar también desde el punto de vista de postventa los componentes y las refacciones. Y nuestro tercer vehículo Evolution es la nueva generación de productos foráneos. Ya tiene más potencia, 450 caballos de fuerza, 480 caballos de fuerza, y que trae todos los esquemas de seguridad que hoy están en Europa, el último nivel de seguridad en un chasis para hacer mucho más eficiente la operación, para prevenir aún más los incidentes con salidas de carril, con frenadas de emergencia, con el hill holder y entre muchos otros componentes que ya traíamos en el safety, pero siguiente generación, entre ellas el AVA 5, que reconoce no solo masas de acero, sino también peatones u objetos en las carreteras. Eso es súper importante, siempre preocupados por la seguridad para las ciudades y las carreteras de México. Platícanos de qué tamaño es el stand de Mercedes-Benz, cuántos metros y cuánto tiempo de planeación para hacer la demostración que están haciendo. Gracias, Fer. Tenemos mucho orgullo de decirlo, porque es un compromiso también que hemos adquirido. Junto con nuestros colegas de Freightliner, junto con la financiera y Mercedes-Benz, tenemos un stand de más de 3,300 metros cuadrados de espacio, pero de construcción es inmensa. Tenemos el stand más grande de la Expo. Como Mercedes-Benz Autobuses, tenemos también el stand más importante de la industria de autobuses, pero no hablo solo por el tamaño, no solo por la cantidad de autobuses, sino por todo lo que preparamos alrededor de la Expo para una zona de fan zone, como determinamos,
las islas de posventa, las islas de conocimiento de ITS, nuestras salas de junta, las atenciones en las cafeterías, toda nuestra red de distribuidores está aquí atendiendo a cada uno de esos visitantes, empresas, empresarios que han puesto la confianza en la marca durante 30 años y que hemos seguido siendo juntos los referentes en la movilidad. Entonces, estamos contentos porque tenemos mucho reconocimiento de lo que ha hecho la marca a lo largo de estos 30 años. Tenemos la fortuna también de tener la preferencia de la mayoría del mercado con el cierre de octubre con 42% de participación de mercado, incluyendo aquellas marcas que comercializan pero que no producen aquí en México. Y esto también nos llena de compromiso, de saber que tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir buscando la digitalización y la tecnología para ser mucho más eficientes en la operación. Raúl González, ¿algo más que quieras compartir con nuestra audiencia? Fer, sabes que te aprecio muchísimo, aprecio lo que haces, aprecio a todo tu equipo de trabajo y hoy quiero de verdad nuevamente felicitarlos por lo que están haciendo. Gracias por ayudarnos a llevar a todos los rincones del país las novedades sobre la movilidad. Gracias por ser un aliado de nuestra marca también y por permitirnos trabajar junto contigo y junto con tu equipo durante todo este tiempo. Quiero, a través de tu importante medio, agradecerle a todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, grupos corporativos, todo aquel que ve el autobús como una herramienta de trabajo y una mejora en nuestro país, agradecerles la confianza que han puesto en nuestra marca. Estamos a punto de celebrar 26 años consecutivos como líderes. Estamos a punto de celebrar 30 años. Y eso ha sido solo por la confianza que han depositado en nosotros. A nuestra red de distribuidores, que ha dado todo por la marca. Y a nuestra financiera, que hoy uno de cada dos autobuses que comercializamos es a través de este financiamiento. Y tú nos has ayudado a llevar todo eso a cada rincón del país. Y estamos muy agradecidos por eso. Muchas gracias, ingeniero, por tus palabras. Nos está escuchando todo el equipo y siempre nos motiva. Agradecemos mucho que nos hayas dado el espacio. Continuamos en Diálogos de Movilidad desde Expo Transporte 2023.